Bueno, pues el Miami Heat esta noche de regreso aquí en casa para darle la bienvenida a los Lakers de Los Ángeles. Llegaron bastante cojos. Los Ángeles había perdido 7 de los últimos 10 con un sinfín de jugadores lesionados y se vio por qué. Miami jugó muy bien, un 58% de efectividad en la noche, dirigido por Chris Bosh y sus 31 puntos. Que por cierto, Bosh acertó los últimos 8 tiros que tomó muy bien para él. Tuvo ayuda de LeBron James con 13 rebotes en la noche. Miami domina el juego y sí, nunca miraron hacia atrás, siempre al frente, en un momento abriendo una ventaja de hasta por 16. Así que Miami pues gana otro más aquí en casa. Ya son 2 seguidos aquí en casa en esta jornada de 4 libros aquí en casa. Y ahora se prepara para darle la bienvenida a los Spurs de San Antonio, rival de Miami del año pasado en el campeonato. Y eso es este domingo, así que let's go Heat.